Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Del Señor es la tierra y cuanto la tierra, el orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares, Él afianzó sobre los ríos. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso, ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. A Cristo que por nosotros ha nacido, ¿quién es ese Rey de la Gloria? El Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Ven a Dios en la criatura, ven a Dios en su mortal, ven en humano portal, la celestial hermosura, gran merced y gran ventura, a quien perdón mereció, quien no viera y fuera yo. Perdió la alegría, ver tan pobre a la riqueza, ver tan baja a la grandeza, y ver que Dios no quería, gran merced fue en aquel día, la que el hombre recibió, quien no viera y fuera yo. Por el paz en tanta guerra,
que es mío, plantar un cielo en la tierra, que en misión de escalofrío, la que Dios nos confió, quien lo hiciera y fuera yo. Por la mañana proclamamos, Señor, tu misericordia. Y de noche tu fidelidad. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Con arpa de 10 cuerdas y laúdes, sobre arpegios de cítara. Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos. Qué magníficas son tus obras, Señor, qué profundos tus designios. El ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Porque tus enemigos, Señor, perecerán, los malhechores serán dispersados. malvada y pervertida. A sus llevarás a sus
consideras en la despretérita. Pregunta a tu padre y te lo contará, a tus ancianos y te lo dirá. Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Abraham, trazando las fronteras de las naciones según el número de los hijos de Dios. La porción del Señor fue su pueblo, Jacob fue la parte de su heredad. Como el águila incita a su nidada, revolando sobre los polluelos. Así extendió sus alas, los tomó y los llevó sobre sus plumas. El Señor solo los condujo, no hubo dioses extraños con él. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar buena noticia a los pobres, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos, la libertad a los prisioneros, para proclamar el año de gracia del Señor. El Señor revela su salvación,
Aleluya, aleluya. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. Los confines de la tierra la han contemplado. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Este es Jesucristo, nuestro Señor, quien viene por medio del agua y de la sangre. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Aclamemos a Cristo, Salvador enviado por Dios, a quien han contemplado los confines de la tierra, y digámosle: gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo, palabra eterna,
que al venir al mundo anunciaste la alegría a la tierra, alegra nuestros corazones con la gracia de tu visita. Gloria a ti, Señor Jesús. Salvador del mundo, que con tu nacimiento nos has revelado la fidelidad de Dios, haz que nosotros seamos también fieles a las promesas de nuestro bautismo. Gloria a ti, Señor Jesús. Rey del cielo y de la tierra, que por tus ángeles anuncias la paz a los hombres, conserva nuestras vidas en tu paz. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, tú que viniste para ser la vid verdadera que nos diera el fruto de vida, haz que permanezcamos siempre en ti y demos fruto abundante. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias a Jesucristo somos hijos de Dios, por eso nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ilumina, Señor, a tus hijos y haz arder nuestros corazones con el esplendor de tu gloria, para que conozcamos cada vez más a nuestro Salvador y podamos amarlo e imitarlo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Oh, sanctissima, Salve Madre Santa, Virgen Madre del Rey. Oremos. Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna, concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Que la gracia del Señor Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre en el seno virginal de María, esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos sean todas ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Hoy iniciamos en esta basílica el jubileo de las 40 horas, del cual hablaremos ya como una reflexión en la hora de la homilía. Este jubileo que va circulando por toda nuestra arquidiócesis de México a lo largo de todo el año y en todas las parroquias. Saludamos también de modo especial a los radioescuchas de ESNE Radio El Sembrador, que desde California se unen a nuestra plegaria pidiendo la intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Hermanos, acerquémonos pues y celebremos los santos misterios. Pero antes de comenzar, con humildad y sencillez de corazón, reconozcamos nuestros pecados. Tú que siendo rico te hiciste pobre. Señor, ten piedad. Tú que siendo fuerte te hiciste débil. Tú que siendo grande te hiciste pequeño. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Dios y Padre nuestro, que por medio de Santa María de Guadalupe nos has entregado a tu Hijo, concédenos por su maternal intercesión recibirlo con gozo al celebrar su nacimiento. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo se manifestó por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más, y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí ese testimonio. El que no le cree a Dios hace de él un mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado la vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo, no tiene la vida. A ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios,
Les he escrito estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Glorifica al Señor Jerusalén. A Dios ríndele honores Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Bendito sea el Señor. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Bendito sea el Señor. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Bendito sea el Señor. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Juan predicaba diciendo: Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en figura de paloma descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado,
Yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, conforme al Evangelio de San Juan, la vida de Jesús se teje entre su bautismo por Juan el Bautista en el Jordán, en el que el Espíritu reposa en Jesús, y la muerte de Jesús, en que éste entrega el Espíritu al Padre para que lo derrame sobre los creyentes. Después de su resurrección, el Señor se manifestará con todo el poder que el Padre Dios le ha dado para infundir el Espíritu Santo en los apóstoles y en todos los creyentes, realizando así una nueva creación, hacernos hijos de Dios. Así, el Espíritu, el agua y la sangre dan testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Quien acepta unir su vida a Cristo por medio de la fe y del bautismo, se hace suya la redención de Cristo y acepta convertirse en templo del Espíritu Santo. La vida íntegra del creyente se convierte en un testimonio de que Dios ha venido como Salvador de la humanidad. Por eso, quien dice creer en Dios, pero vive en contra del amor que Dios nos ha manifestado por medio de su Hijo, está haciendo de Dios un mentiroso, pues piensa encontrar la salvación por otro camino. Sin embargo, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida mediante la cual podamos salvarnos. Si decimos que somos de Cristo, seamos leales a la fe que hayamos depositado en Él. El que cree en Jesús vence al mundo y tiene la vida eterna. Esta primera carta del apóstol San Juan que hemos escuchado va a terminar con las mismas ideas con las que empezó. Jesús ha venido a este mundo ampliamente apoyado por los testimonios de Dios. Si aceptamos el testimonio humano, más fuerza tiene el testimonio de Dios. El que cree en el Hijo le cree a Dios y tiene el testimonio de Dios. El testimonio para San Juan, con su lenguaje simbólico, es triple, como hemos dicho anteriormente: el Espíritu, el agua y la sangre. Este Jesús en quien creemos es el que fue bautizado por el Bautista en el agua del Jordán, con el Espíritu sobre él, y que al final de su vida derramó su sangre en la cruz y luego fue resucitado por este mismo Espíritu. Agua y sangre son certificadas por siempre por el Espíritu, el Maestro y garante de toda fe verdadera. Por eso tenemos que creer el testimonio de Dios sobre Jesús de Nazaret. Pero lo principal es lo que sucede a los que creen en el enviado de Dios. Vencen al mundo y tienen vida eterna. Nosotros ciertamente estamos entre los que creen en Jesús como el enviado e Hijo de Dios. Por eso hemos celebrado la Navidad con alegría y fe cristiana. Pero deberían ser más claras las consecuencias de esta fe que decimos tener. Nosotros, si somos seguidores suyos, deberíamos estar ya participando de la misma victoria. Del creer o no creer en Cristo depende algo fundamental: participar de su victoria y tener vida en nosotros. Si creemos en Cristo,
deberíamos sentir ya dentro de nosotros la vida que Él nos comunica, sobre todo cuando lo recibimos como alimento de vida en la Eucaristía, recordando aquello que Él nos ha dicho: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Hoy, mis hermanos, comenzamos en esta Basílica de Santa María de Guadalupe la celebración del jubileo circular de las 40 horas hasta el próximo 9 de enero de este año. El origen del jubileo nace como una forma de celebrar la Pascua del Señor, una de las costumbres de los cristianos de los primeros siglos. De esta manera, durante este tiempo sagrado, estos cristianos, asociándose con profundidad a la muerte redentora del Señor, hacían más perfecta su participación en la celebración de su resurrección en esta liturgia pascual. En Roma lo comenzó el Papa Clemente VIII, institucionalizando en 1592 su práctica para todas las diócesis. Esa devoción había comenzado en Milán el año de 1527. En 1592, el Papa Clemente VIII, mediante la encíclica Graves et Diuturne, ordenó establecer públicamente en Roma la piadosa y saludable oración de las 40 horas en las basílicas y en todas las iglesias, para que día y noche, en todos los lugares y a lo largo de todo el año, se alce al Señor sin interrupción alguna el incienso de la oración. En el siglo XVI, esta devoción comenzó a adquirir mucha importancia en las iglesias de Milán y de Roma. Eran muy graves las situaciones que atentaban contra la Iglesia: la reforma protestante, las invasiones de los turcos. Además, eran también tiempos de relajación de costumbres producto de la época renacentista. Fueron muchos los santos sacerdotes que contribuyeron en el afianzamiento y la extensión de esta devoción, especialmente San Carlos Borromeo, que fue quien le dio su actual configuración: jubileo de 40 horas en el que se expone solemnemente el Santísimo Sacramento para que los fieles en el curso de 4 días puedan adorar al Señor sacramentado con la oración y la penitencia. En consonancia con este deseo de la Iglesia, la piedad eucarística del jubileo de las 40 horas, por su carácter expiatorio, suplicante y eucarístico, ayuda a muchos fieles a configurarse con Cristo y de estar en sintonía con su obra redentora a través de la oración, que es el medio privilegiado para relacionarnos con Cristo, para contemplar su rostro y aprender a servir a los hermanos. En este sentido, el jubileo de las 40 horas de sus orígenes ha enseñado a los fieles a unirse a Cristo resucitado, presente en el Santísimo Sacramento del altar, recordando el momento de su pasión, su permanencia en el sepulcro, muerto por 3 días. Esto es posible porque la institución del sacrificio eucarístico desde su nacimiento tiene de forma indeleble el acontecimiento de la pasión y muerte del Señor, que no solo la evoca, sino que la hace presente sacramentalmente. Terminamos aclarando que se denomina circular porque va celebrándose en las distintas parroquias de nuestra Arquidiócesis de México, cubriendo los 365 días del año. La intercesión de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, que ha venido a mostrarnos hasta este lugar el amor y la misericordia del verdaderísimo Dios por quien vivimos, nos ayude a contemplar esa presencia viva de Cristo, sí, en la Eucaristía, pero también viva en nosotros, que somos su templo. Así sea. Así sea. De pie.
Oremos a Jesús el Señor, que como esposo que sale de su alcoba, ha brillado como salvador de los hombres para librarnos de la oscuridad e inaugurar un reino de luz y felicidad. Oremos diciendo, Hijo amado de María, escúchanos. Escúchanos. Por los pastores de la iglesia, para que mediten en su corazón lo que han oído del Hijo de Dios hecho hombre y lo anuncien con celo a sus hermanos. Oremos. Hijo amado de María, escúchanos. Por los que gobiernan en los pueblos, para que dirijan sus decisiones hacia una verdadera paz y no aparten nunca a sus súbditos del camino que conduce a Cristo. Oremos. Hijo amado de María, escúchanos. Por los débiles, los oprimidos y los que sufren, para que experimenten la presencia del Señor y su brazo poderoso los libre de sus males. Oremos. Hijo amado de María, escúchanos. Por todos nosotros, para que sepamos recibir a Cristo como lo recibió María y con ella conservemos y meditemos sus palabras en nuestro corazón. Oremos. Hijo amado de María, escúchanos. Por nuestras hermanas que dedican su vida a la enfermería, para que con especial delicadeza, diligencia y amor al prójimo, desempeñen su labor día con día, bendecidos por la mano poderosa de Dios, mediante la intercesión maternal de Santa María de Guadalupe. Oremos. Hijo amado de María, escúchanos. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California y del Bajío, oremos. Hijo amado de María, escúchanos. Dios nuestro, que por medio de Santa María de Guadalupe has dado al mundo a tu Hijo, gloria de Israel y luz de todos los pueblos, escucha nuestras oraciones y concédenos que a imitación de María proclamemos a Cristo como Redentor y lo adoremos como Dios Salvador, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Thank you.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Padre Santo, al conmemorar a Santa María de Guadalupe, recibe los dones que te presentamos y concédenos que, llenos de alegría por el nacimiento de tu Hijo, seamos una ofrenda santa y agradable a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, en esta conmemoración de la gloriosa Virgen María. Porque en la encarnación de tu Hijo, su madre lo concibió creyendo, y creyendo lo mostró a los pastores que esperaban el consuelo de Israel. Ella, en su maternal título de Guadalupe, ha enseñado a nuestro pueblo a caminar en la fe, para que creyendo en su amadísimo Hijo, el Verbo de la vida, nuestra esperanza lleve a cabo su obra de salvación en medio de nosotros. Por eso, nosotros, tus hijos de adopción, bajo la amorosa mirada de Santa María de Guadalupe, cantamos la grandeza de tu amor, unidos a los coros de los ángeles, cantando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor.
Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los 4 días van a ser así.
Oremos. Dios y Padre nuestro, alimentados por esta Eucaristía, te pedimos nos concedas confesar con las palabras y las obras que tu Hijo Jesucristo, nacido de la Virgen María, es Dios con nosotros, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos míos, les queremos hacer la más atenta invitación. El próximo sábado, dentro de 8 días precisamente, es la peregrinación de toda la Arquidiócesis de México. El cardenal, nuestro obispo, todavía está celebrando esta peregrinación. Pedro, ¿a las 12 es la misa? A las 12. A las 12 es la misa. Todos cordialmente invitados, próximo sábado 13. Y el viernes 12, como siempre, cada día 12 de cada mes, esta vez cae en viernes, tenemos el Rosario del Amor Guadalupano a las 7 de la noche. Inviten a sus familiares y amigos. Próximo viernes empezamos en la explanada aquí del Bautisterio a las 7 de la noche. Yo sé que muchos de ustedes vienen más allá de esta arquidiócesis, de estas fronteras. Donde estén, los invitamos para que el día 12, como siempre, a las 7, también ustedes recen un rosario donde quiera que se encuentren y se unan a las mismas intenciones. Así que el próximo viernes 12 a las 7 de la noche, el Rosario del Amor Guadalupano. Que Dios los bendiga mucho. Como hoy inicia el Santo Jubileo, vamos a llevar al Santísimo Sacramento hasta su capilla para que ahí pueda permanecer hasta las 5 de la tarde, en el cual se traerá al altar mayor para concluir, ¿verdad?, las 10 horas de este primer día del Santo Jubileo. Les recuerdo que se gana la indulgencia plenaria a quienes participan precisamente adorando al Santísimo Sacramento según la costumbre de la Iglesia, confesión, comunión y oración por las intenciones del Papa. En esta misa, pues no vamos a dar la bendición, vamos a acompañar al Santísimo y quienes puedan arrodillarse a su paso, háganlo como signo de adoración y reverencia. Pange lingua gloria si corporis mysterium, sanguinis quae preciosi, quae in mundi prestium, fructus ventris generosi, recet voti. Nobis natus et in tacta virgine et in mundo conversatus sparso per visemine sui moras incollatus miro clausit ordine in supreme nocte cene recumbens cum fratribus observata lege plene civis in legalibus civum turbe duodene sed a suis manibus per vuncado panem verum per vocamen epicit vit quae sanguis Christi medum et si sensus deficit affirmandum con sincerum sola vite suficit. Amor de los amores, cantemos al Señor, Dios es
su gloria y esplendor para nuestro bien. Se te da en el santuario esperando a justo y pecador. Gloria a Cristo Jesús. Adoran su poder.